Mira, no tengo ganas de hablar. Hola, viajante. ¿Cómo no? Hasta la vista. A lo tuyo. Hola, soy Reginald Malone, pero puedes llamarme Reggie. Si necesitas una solución para tus problemas, yo soy tu hombre. O si simplemente te apetece intercambiar batallitas, por mí, estupendo. Oh, venga ya, las mejores historias están en los pequeños detalles. Da gusto volver a ver una cara nueva. La cosa no resulta fácil mantener la calma día tras día con todos esos monstruos alrededor. Suelta una palabra amable siempre que puedas y el mundo no será tan desolador. ¡Oye! Nos has buscado una salida, ¿no? La base te ha puesto en los altares. Sigue transmitiendo esperanza. Ve con cuidado. ¡Hola!
quisiera perderme. Ya está. Menos mal. Ya está. Menos mal. You
Ya está. Menos mal. Ha sido peligroso. Ha sido peligroso. Ha sido peligroso. Thank you.
Ya está. Menos mal. Me alegro de verte. ¿Qué te hace falta? Cuídate. Mira, no tengo ganas de hablar.
Ya está. Menos mal. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Catch 22. ¿Por qué no hicieron Catch 24? Eso habría molado, y mucho. A ver qué pasó después. Catch 22, Catch 24. ¡Pasa, pasa! La casa del viejo colmillo fangoso es tu casa. Siéntete como en tu casa, decía mi madre. Lo repetía mucho. ¿Qué te trae por aquí? ¿Vienes a hablar o vienes a por material? ¡Claro, claro! Solo soy un anciano fangoso que vive más allá del fin del mundo. Este viejo helicóptero es un buen rifle de francotirador contra cualquier maleza que asome el tallo. A veces me siento muy solo. ¡Así que las visitas son todo un acontecimiento! ¡Madre mía! ¡Qué charla te estoy echando! Tengo miles de historias, pero seguro que no has venido aquí por eso. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué no tengo sería más apropiado? A ver, ¿qué le interesaría saber a alguien tan joven como tú? Hace mucho que no hablo con Brabus. Es un buen líder, pero hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo. Mi madre decía, trata a los demás como quieras que te traten a ti, o algo así. No recuerdo las palabras exactas. Brabus eso no lo ve.
Cree que con la llegada de la maleza, la compasión no tiene cabida en el mundo. Y está en lo cierto. Pero es que no tiene sentido vivir en un mundo así. Por eso me vine aquí. Seguro que tienes mejores cosas que hacer que escuchar a un viejo fangoso. A ver... ¿No conoces la historia de mi nombre? ¿Sí? ¿No? En otra ocasión. En cuanto a este helicóptero... Una vez vi un cacharro enorme en el cielo. ¿No te lo crees? Tenía 4 años. La cosa esa volvía de la luna. La maleza lo derribó, claro. Francotiradores en los tejados. No sé dónde le dieron, pero cayó como un meteorito. Rocas muy grandes que caen del cielo, por si no lo sabes. Lo vi todo, ya lo creo. Nunca pensé que un día iba a vivir en su interior. ¡Ja! No te estaré aburriendo, ¿verdad? Sí, no me sorprende. ¡Vuelve pronto! Viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh. Y en la granja había un montón de cosas. La granja estaba a tope de todo.